Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Feliz año nuevo 2021. Espero que se encuentren súper bien, que estén haciendo todas las metas que se han propuesto. Les deseo muchos éxitos y mucha fuerza de voluntad. Yo también estoy tratando de comer mejor, de hacer ejercicio, de tomar mucha agua. Lo único en lo que fallo es dormir temprano. También no me he estado sintiendo tan bien estos últimos días, ya lo van a ver. Pero nada chicas, hay que tratar de ser fuertes cada día, de tratar de combatir la ansiedad, la depresión o lo que tengamos. Traten de meditar, ese va a ser mi tip de hoy día. Chicos, ¿cómo están? Hoy es jueves 7 de enero y hoy me van a acompañar a limpiar mi cuarto. Es algo que he querido hacer hace mucho tiempo. Quería empezar ayer, pero ayer me dio un momento de depresión y ansiedad y estaba llorando toda la tarde y noche. Entonces no quería grabar así y hoy día me siento súper bien, me siento con ganas de empezar ya clases. Empiezo el lunes, estamos jueves, ya no falta nada y voy a volver a la universidad después de un año. Estoy un poco asustada, pero calmada también porque sé que voy a poder, pero me quiero preparar y he hecho una lista de lo que quiero hacer este año, que quiero comer más sano, que quiero hacer ejercicio. Lo he estado haciendo desde noviembre, entonces estoy feliz con eso. También les quiero decir que estoy en pijama porque no salgo de mi casa, estoy así todo el día, pero después de ordenar mi cuarto voy a hacer ejercicio, así que voy a poner música ahorita, no sé, algo de reggaetón, que siempre me gusta el reggaetón. Ese es mi mueble donde pongo toda la ropa. Esos son euros que me sobraron. Y mis luces para grabar. El fin de semana había dos de mis mejores amigas y Ale me regaló este cuadrito. Salimos las tres. Super cute. Nos regaló este exfoliante corporal que estoy emocionada de probarlo porque es de coco. Ustedes saben cuánto amo el coco. Y esta mascarilla. Así que yo creo que el domingo, antes de empezar clases, vamos a probar todo esto. Pero bueno, ahora sí, a empezar a sacar todo. Quiero llorar ahorita porque no sé cómo voy a ordenar todo esto. Algunos centímetros más tarde. Así quedó, más o menos. Estos tres son ropa que ya no voy a usar. Y no estoy segura de este vestido, porque es un vestido que me lo puse en mis 19 y es muy bonito, la verdad, es de terciopelo, pero no sé si lo puedo vender o quedármelo porque ya no creo que lo vuelva a usar, pero sí me gusta, entonces estoy en dudas. Por acá tengo más vestidos que tampoco uso. Este de acá, este creo que sí me lo voy a quedar. Este azul tampoco lo he usado otra vez. Este negro con estas cositas tampoco sé. Pero bueno, ya lo verán en el Instagram. Se los dejo por ahí si es que ya lo creé. Esta es mi ropa de exposición y esta es mi casaca de Waterville. Me falta ordenar esto. Esto de acá es ropa de invierno que sí la voy a guardar en mi maleta para no hacer espacio en los cajones. Algún día vamos a volver, chicos, y los llevaré conmigo. Te veo pronto, Boston. Esto de acá es mi ropa sucia, tengo que sacarla y ahorita voy a acomodar mi ropa de invierno en la maleta. Estos son todos los jeans con los que me voy a quedar, falta uno o dos que están sucios. Les voy a mostrar una forma en la que yo hago que entren todos los jeans ahí. Una, dos, y de esto lo doblamos una más. Y ahí van a entrar casi todos. Aún me queda acomodar este desastre, pero ya he quitado mucha ropa. Y como ven, amo el color gris o plomo. Tengo cuatro poleras del mismo color. Me da risa ver este cajón. Este es mi jogger, pero los demás son poleras. Esta es mi polera favorita. Bueno, igual sé cuál es cuál, aunque no lo crean. Y aquí vamos a poner más poleras, pero de diferente color. 2000 años más tarde. Terminé de meter toda mi ropa en el cajón, la ropa sucia está afuera. Acá están mis pijamas, acá están mis polos, los he puesto en rollitos y estos que ya no entraban así, pero son polos para salir. Acá está mi ropa interior, acá está mi ropa interior también que tengo que acomodar. Acá tengo más polos, esta es una pijama. Y a esto le agregué mi polera de Hogwarts, ya no está todo gris. Aquí ya vieron. Aquí metí algunos jeans que ya no entraron aquí.
metí ese último rosado, pero está full de jeans, ya no entraron más. Y este es el espacio vacío que me quedó de los cajones. Ahora voy a limpiar todo esto. Así quedó esta parte. Voy a meter los euros en este monedero que encontré. Con esto de aquí limpio la parte de arriba de mi cama. Y le puse a Laila el collar de Año Nuevo. Así quedó mi cuarto después de limpiarlo. Esa ropa de ahí es ropa de hacer ejercicio. Ahorita me voy a poner eso. Una hora después. Dos horas después. Estoy muerta. Estoy terminando de hacer brazos. Hago con estas pesas. Me faltan dos series de brazos y ya. Al día siguiente. Chicos, miren mi cuarto. Chicos, hoy estamos domingo y mañana empiezan mis clases. Estoy muy nerviosa. Como saben, ya pinté mi cuarto. Ahora sí se ve más blanco. Sí hay una diferencia. Pero igual me falta darle otra capa o dos capas más para que quede perfecto. Y si también me ven súper lacias porque me hice un laciado. No es japonés, es un laciado de queratina. Porque mi plancha se malogró, entonces como no sé cuándo me voy a poder comprar otra plancha. Preferí hacerme un laciado ya que siempre me lo plancho para no malograrlo. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Mi cabello si se ve un poco grasoso es porque todavía no me lo puedo lavar. Me lo tengo que lavar mañana o pasado. Y ahorita les voy a enseñar algo. Como voy a volver a clases, quise ser más organizada y todo eso. Y hay una aplicación que está para el celular y también es una página web que se llama Notion. Que es literalmente una agenda virtual. Lo descubrí hace una semana y soy fan. Ese es mi calendario de enero. Pinté mi cuarto el sábado. Hoy ya tengo que dormir temprano para mañana mis clases, que tengo de 1 a 5. Acá lo de ley de la atracción, que yo creo bastante en eso. Tengo... ¿qué les puedo mostrar? Creo que esto es las cosas que tengo que hacer y que ya hice. Ya me matriculé, he estado haciendo ejercicio, limpié mi cuarto. Hoy ya no tomo magnesol, pero tengo que tomarlo para dormir temprano. Y esto que estoy pensando en hacer un closet sale. Recién lo estoy aprendiendo a usar, pero la verdad es que voy bien. Y nada, dale una chequeada a esta página. Es como todo en uno. Y es gratis. Ahora me voy a despintar las uñas. Me voy a quitar el maquillaje. No sé si me voy a poner la mascarilla. En verdad no estoy en el mood. Pero pronto lo verán. De repente en la semana sí lo hago. Y ya les mostraré. Mañana empiezo a vloguear mi primera semana. Después de un año en la universidad. Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando un beso. No se olviden de suscribirse y darle like si les gustó este video. Y si quieren más videos así, por favor déjenmelo en los comentarios. Nada, que tengan un excelente día o una excelente noche. Muchos éxitos. Bye.